Good evening. Oh, well. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, hello. Winning, winning, winning. Hola, buenas Hola, noches. Elvin. Good evening, guys. Good Good evening. evening, teacher. Good evening, good evening. Very good. We are gonna wait for your classmates as always. Good evening, Christian. Good evening, Glenda, Mario. Good evening. Hi, teacher. Hi, how are you today? Patricia, Jeremías, good evening. Good evening, profe. Good evening. Moral Combat. I like it the first four versions, maybe, Mario. Even I have the first one. I have an emulator. Ah, okay. Yeah. Good evening, Freddy, Jessica, Alejandra, and Mario. Mario Good Areva, evening. good evening. Jacqueline, David Eduardo, and Walter. Good evening, coach. Good evening. Good evening. Well, let me see. Good evening, everybody. Welcome again to another day in the paradise, okay? Another day in the paradise. Let me see. I was having a problem with the camera. Okay. Good evening, everybody. Welcome again to another day in the paradise. This is PNIT, o Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. This is our class number 7. And today we have to study the press the yes, no question in simple present. Okay?
That's it. That's our topic for today. Today is Tuesday. Yeah, Tuesday, November 14. Tuesday, November 14. Okay. Tuesday, November 14. And we are in our seventh class. What are we going to study today? Yes, no question. Remember that this is given by Inglés Corporativo and sponsored by INSAFORT. And to start, welcome everybody. And we are going to go to the last class. Let me see what do we have to share with us. Sorry. Let me see. Kurt's English for Work program, basic module number one, yes, no questions, and short answers in simple present. Mr. Carlos Alexander Najarro, November 2023. Okay. Okay. So, and yesterday, what was the topic? Okay, David, I will take into account. The topic yesterday was affirmative statements and negative statements, okay? And remember the most, I mean, how we can say, the highlight, the things that we have to bold o las cosas que tenemos que resaltar is that when we use, let me see, when we use third person, third singular person, cuando usamos tercera persona en singular. I'm sorry, when we say she makes, and if it is affirmative, he carries, or if it is negative, she doesn't, or he doesn't. Those are the most, I mean, how we can say, the most important things that we have to use the letter S when we say the things that we have to do, talking about third person, and that we have to use doesn't, que tenemos que usar el doesn't, okay? Cuando yo hablo en negativo y obviamente le quito la S. A ver, vamos a, ese es el, ¿qué? Repaso, vamos a dejar de compartir. Dejo de compartir y cuénteme en el chat ahorita dos cosas. Una que usted haga y otra que haga un compañero suyo o una compañera suya. Voy a, por ejemplo, voy a empezar yo. Ajá. Empiezo yo y yo digo, I check exams. Oh, sorry, because I have, let me see, I have capital letters. I check exams. Uh-huh. Es una cosa que hago yo. Y en otra puedo decir, Rosario prepares the coffee. Ahí está. Ajá. O pude haber dicho she, ¿verdad? Pero vamos a, puedo usar el nombre o even. Empecemos entonces. Vaya comentándome algo que hace usted en su trabajo. Y no se limite que yo solo ya puse una y ya estuvo. Si puede poner 10, póngalas. No sé, yo contesto el teléfono, yo reviso máquinas, qué sé yo. A mí. I bath every day. Jeremías es, no sé si es I take a shower, ok. Take a shower es bañarse. I take a shower. Perfecto, Elgin. I answer calls. Y algo que haga alguien, no sé, algún compañero, a coworker or a colleague. It depends on you. In this case, is. I take a shower.
Yes, I take a shower. That's the expression, Jeremías. Pero quiero algo, vámonos no tanto a rutina de la casa. Quisiera que me compartieran, I mean, cosas que hacen en sus trabajos, ¿no? I make my coffee in the morning. Every day in my work, I dance music folkloric. In this case, vamos a corregirla. Hilda is folkloric. Y folkloric va primero. I think so that is folkloric. Folkloric music. I fix the airplane. Okay, Walter Ulises. I fix, pero en el caso Ulises, airplanes. No sé si es solo uno o son varios, Ulises. Son varios, coach. Ah, so then it's I fix airplanes. You are aviones. I make customers. Okay, Alejandra is custom. Quiero ver customers, que son clientes, ¿verdad, Alejandra? Customers. I make customers declarations. Declaración de los clientes. I attend. Marlon es I assist. Attend es asistir y assist es atender en el inglés. Como decía el chavo, para hablar en inglés todo lo tienes que decir al revés. I assist clients. I prepare the class. David, aquí ya que limbamos. David checks. Remember that here we have third person. David checks. Because it's third person, Jacqueline. David checks. Apagaré la cámara. El internet está jugando conmigo. Ya le voy a reclamar. Aquí nadie trabaja para Claro, ¿verdad? Nobody works for Claro. Okay. Veamos. I carry out an audit. She plays the guitar muy bien, Elena. I repair, Jeremías. I repair. Recuérdese que en inglés tengo que poner el sujeto. I repair. I repair. I attend. Está mal escrita, Marlon. Attend. Rocío coordinates your boss. Muy bien, Elgin. Solo que aquí ya vamos en la primera semana, Elgin. Rocío coordinates, me gusta. Veamos, coordinates, solo que es, I imagine that is her, ¿sí? Her boss meetings. I make plans, muy bien. I make electrical diagrams, muy bien. I repair computer, yeah, computers o computer. Good night. What about, good night, Alexander Castro. Checks. Yes, Jacqueline, pero llévase checks. 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 That's it. Victoria works. Mario Moreno. Victoria. Victoria. Works in a school. I work in a customer service. I work in a container. I work in a container, unloading stuff. What I mean? Entiendo. Por ser español entiendo. I work in a container. In a container, unloading stuff. Unloading. I don't know. Material. Material. And I am maybe an staff coordinator. Y soy, yo trabajo en un contenedor y soy el coordinador de staff, maybe. ¿Qué pasó? Ya todos escribieron. I mean, everybody checks. Sorry, don't worry. I draw on the computer. Coordinator, me faltó ahí otra vez. Sorry, coordinator, maybe. I draw in the computer. Okay, Freddy, she answers. Muy bien, Marlon. Ahí, she answers. I coordinate the company celebration. Very good, Glenda.
I study online English. My colleagues cheap material. Yeah. He delays work. Oh. I mean, Marlon. Sí. Lo que pasa es que delay casi no se usa así como verbo, pero está bien. I work overtime always, everybody. Jeremías. ¿Mm? Entonces, va, ahora hagan negativas. Rápido, negativas. I don't do something. I work one importers. Ah, muy bien, Alexander Castro. Solo que es I work with. I work with. Sorry, with importers. Vaya, hagamos una negativa suya y una negativa de alguien, algún compañero. Ok. No sé, empiezo yo como siempre. Ah, va, perfecto, Walter Ulises. I don't speak English. I don't speak Portuguese. In my case, I don't speak Portuguese. I don't go to class. Okay. I don't go to class. Okay. I don't speak Portuguese. She doesn't speak German. She doesn't speak German. Okay. She doesn't speak German. Tratemos que sea relacionado al trabajo, niños. Yo pongo ahí. Ajá, she doesn't go. No, Franklin. Está bien la primera. Oh, well, no, la segunda no. Esta es. Ay, quiero ver. Oh my God. So sorry. I don't like sleep many times. Victor, I don't like sleep. No, no, sí. She doesn't speak German. Sorry. Yeah, well, I forget it. What is it? Victor Franklin. Ah, maybe Franklin erase it. I don't go class. She doesn't answer the phone. I don't get up early. Very good. She doesn't speak German. I don't sleep at work. I don't like sleep many times. Christian does not do electrical work. Very good. I don't study English. She doesn't go to class. Very good. He doesn't eat in the work. Solo acá Ulises es esta expresión. He doesn't eat. Después, más adelante diremos por qué es at work. She doesn't. Ah, aquí Mario, aquí tenemos un problema, Mario, porque ahorita le digo. No pueden ir dos verbos aquí. She doesn't sing. Es. She doesn't sing. Ella no canta. I don't play in the door. ¿Qué es esto, Freddy Leone? What do you want to say? No toco en la puerta. Mm-hmm. I don't get it. I don't play in the door. I do not speak French. Muy bien. Ilya, she does not study Spanish. I don't play trumpet very well. He doesn't travel by plane. I don't study English. I don't make plans. Glenda doesn't coordinate the company celebration. Oh, okay, guys, you are very good. Alejo de algunos errores, estamos bastante bien, señores. Ahora solo lo tienen que hablar. Ahora solo tienen que decir, hey, Karen doesn't speak English. Ya estamos bien en la escritura, but you have to say, Karen doesn't speak English, okay? Ah, pero aquí el Jean, ¿cuál es? Karen doesn't speak. Le falta algo, el Jean. Ajá, y es doesn't speak. Vamos a poner as always the most common subject that we are studying. Doesn't speak English. Sorry, English goes with capital letters. Sorry. English. I don't play in the door. Ah, well, I don't play in the bedroom. Aún no sé, Freddy. No interpreto. No sé. I don't play what? Play es jugar. Si sí, eso es lo que quiere jugar, que no juego en la cama, ¿verdad? I don't play in the bedroom. Ah, okay. I don't play in the bedroom. Question with these guys. ¿Preguntas con esto? ¿Todos escribieron? Ah, very good. I exercise every day. Very good, David. I am not
¿Qué le faltó ahí, Alexander? I am not. Muy bien. I am not. Oh, my God. Otra vez voy a bajar mi cámara. Reporto conexión inestable, se lo permítanme. Okay, sorry. Veamos. I was correcting this. I am not an English teacher. Very good. An English teacher. In this case, it's English primero and after teacher. I am not an English teacher. But I like. But I like. Oh my God. I like the English class. Excellent. Karen doesn't speak English. Elgin, again. Elgin, again. Karen. Karen doesn't speak. No speaks. Speak English. Okay. So, let's gonna go to the attendance list. Okay. Wait. Okay, Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. Present. Cristian Esaú Gutiérrez Canizales. Present, teacher. David Eduardo. Hello. Ortiz López. Perdón. Ok. Elena Beatriz Rivera Mendoza. I'm here. Elgin Graciela Trejo. Present. Eva María Arias. Here. Franklin Baltasar Cruz. It's me, teacher. Very good. Freddy Leonel Enrique Asensio. Good. Jeremías Esaú Fernández González. Present, teacher. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Henry Arturo Ochoa Portillo. Presente. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Present. Jessica Marcela Velasco Sosa. Present, teacher. Yogas Alexander Castro. Present, teacher. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Present, teacher. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Present, teacher. Marlon Yuri González Mancía. I am here. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Ok, Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Present, teacher. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present, coach. Wilma René Pineda García. Present, teacher. Jacqueline Janet Flore González. Present, teacher. Very good. So let me check the chat. I like the class. It's very interactive. Thank you, Alexander Castro. And it's okay that the sentence. I like the class. Okay. So right now we have to study our topic. Okay. In our topic, sorry, is about the, let me see. You have to, 20 minutes, let me see, okay. So, question we do and does.
The simple questions we have to create, they are with do or does. Recuérdense que el do y el does lo usábamos con el negativo. Acá sirve para crear preguntas. Wait. I don't know what happened. Sorry, guys, my internet is going down. Okay, I was explaining, estaba explicando que usamos el do o el does para hacer preguntas. ¿Ah? Dicho de otra forma, el auxiliary do goes first after you have the subject. Con el do usamos el I, you, el we, el they. ¿Cuál es, por así decirlo, el patrón o el esquema, la estructura, sorry? Primero el auxiliar do, after the subject, and after the verb. Si estamos usando I, you, we, and they, tenemos que usar do. Si usamos las terceras personas, que ustedes ya saben cuáles son, he, she, and it, usamos does. ¿Ok? Does. He, she, and it, and verb. Auxiliary, subject, and verb. Y acá lo tenemos. ¿Cómo sería de otra manera más fácil? Es la misma oración, solo que para hacer la pregunta, le ponemos el do y le ponemos el question mark. Y si es lo mismo en tercera persona, en lugar del do, ponemos el does, el question mark, y lo mismo que hacemos en negativo, que le quitamos la S al verbo. Por ejemplo, si usted le pregunta a alguien si habla inglés, usted diría, do you speak English? Y si pregunta por un él, does he speak English? Y si pregunta por ella, does she speak English? ¿Ok? Así sería. Y volvemos, aquí lo que está diciendo es que el verbo vuelve a la forma básica. Solo en las terceras personas el verbo pierde la final S en las preguntas. No le vamos a poner el tú tampoco, sino que do you do something. That's it. Ahora bien, así creamos la pregunta, ¿sí? Ay, dejo de anotar. Pero también tienen las respuestas cortas. ¿Qué es? Volvemos aquí. We use. Let me see. We use do or does para hacer preguntas. Do I, do you, do we, they. ¿Comes pan? Do you eat bread? ¿Come ella pan? Does she eat bread? Y el verbo no cambia en la tercera persona. Mira, aquí está, vele, la S ya no va. Por eso está tachado. Por eso es que es does she eat bread. Y las answers son yes, I do. Si lo hago, no, I don't. Yes, she does o no, she doesn't. De acuerdo, obviamente, a la persona con la que me pregunten. Si me preguntan, por ejemplo, do you, voy a responder yes, I. Do I, yes, I. Si me preguntan con does he, I mean, yes, he does, que es de esta forma. Déjenme ahorita. Y después me hacen las preguntas. Ahí está, miren. Do I like ice cream? ¿Me gusta el ice cream? A mí puedo decir, no, I am, o yes, you do, o no, you do not, que se traduce como no, you don't. Do you love me? Interesante pregunta. ¿Me amas? Ya sabe cómo le puede preguntar a aquel, ¿verdad? Do you love me? ¿Me amas? Y él pues le tiene que responder yes, I do. Ya si le responde no, I don't, vamos a tener ahí como algún detalle. Does he work in a bank? Yes, he does. No, he doesn't. Dígame, Franklin. Tell me, Franklin. Teacher, The first example, do I like ice cream? Sí,
Se puede responder, se puede responder porque es como a mí me gusta y a otro le responde. O sea, por ejemplo, como que usted me pregunte a mí sobre usted. ¿Cómo me preguntará a usted a mí? Pregúnteme a mí sobre usted. ¿Cómo me preguntará esa pregunta? ¿Me gusta a mí el helado? Pregúntela. No sé si me doy a entender, Franklin. Usted me pregunta a mí, ¿me gusta a mí el helado? ¿Y yo qué le voy a responder? Sí, te gusta a ti. Yes, you do. Exacto. ¿Sí me doy a entender, oh, Franklin? Yes. No, not yet. Todavía está ahí. No, yes. Pero no quiero contestar en español. Ese es el punto. Okay. You are thinking English. Pero el detalle es como que yo le digo a un amigo, hey, mira, me gusta a mí el helado. Y mi amigo me dice, sí, te gusta. Exacto. That's it. That's it, Franklin. You got it? Yeah. Okay. Does she trust him? O sea que, perdón. Dígame. Teacher, perdón. Dígame. O sea, eso no es que a mí me guste, sino que yo estoy preguntando si me gusta. No, es que usted está preguntando si a usted le gusta, pero le está preguntando a otro, a su amigo. Por ejemplo, le puedo preguntar yo a mi esposa, vos que me conocés, ¿gusta el helado? Así. Exacto. ¿Y ella qué le va a decir? Si a vos te gusta, no va a decir si a mí me gusta. Okay. You're welcome. Más o menos. Todavía. Los ejercicios, David. Profe. The exercises. Profe. Does she trust him? ¿Confía él en ella? Profe. Dígame. Sería como que, por ejemplo, no sé si se puede tomar así, que yo le pregunto a alguien por, digamos, el color de mis ojos. Mis ojos son color café. Ajá. Solo que, digamos, hago una pregunta. Solo que esa es una pregunta persona, más, solo que es una pregunta más compleja, pero sí. Es como que usted le pregunte a alguien, así como dijo Franklin, ¿vos crees que a mí me gustan los tacos? Y la persona le va a decir, sí, hombre, a vos te gusta. Entonces, ahí está diciendo, sí, a ti te gusta. Ok. No yet. I think so that everybody is like, oh my God, it's freaking mine. Any other question? No. So does it work loudly? Yes, it does. No, it does not. I mean, ve aquí, por eso está en rojo y me encanta esta lámina, because you have red. Está marcado a dónde van a agregar las ES. Mire, does he, does she, does it. Las otras solo llevan do otra vez. ¿Ah? Y es lo mismo aquí, me va a preguntar, mire, porque aquí dice you y aquí contesta con we, porque este you es ustedes. ¿Les gusta a ustedes saltar? Sí, a nosotros nos gusta. ¿Ok? Entonces, oh my God. Ajá. Questions. Coach, yo una question. Tell me. ¿Por qué dice do you like jumping? Ajá. Again, who is Ulises again? No. Yes. It's the same of yesterday, Ulises. I don't know if you asked me yesterday, because it's a verb. El verbo. Exacto. It's a verb working as a noun. Es un verbo funcionando como un sustantivo, por así decirlo en Spanish. That's the point. It's a verb working as an adjective. As a noun. And you are going to find many of them. Va a encontrar varios de ellos. Pásate que a veces nosotros tenemos en el contexto que es verbo y que, por ejemplo, se nos enseñó en el presente progresivo. Entonces, por eso es de que a veces nos cuesta traducirlo. Okay.
So, any other question? Hello. Yo tengo una, profe. Tell me. No sé si puede decir la misma oración, digamos, como respuesta o como afirmativa y después como pregunta. Porque yo recuerdo que cuando era pregunta, decían que teníamos que hacerlo como con cierto tono cuando era pregunta. Ah, eso es cierto. O sea, por ejemplo, yo diría, vamos a usar esta. So, voy a afirmar aquí, you love me. Y es diferente preguntar, do you love me? The intonation, that's true. I mean, la entonación cambia, eso es cierto. Por ejemplo, she trusts him. Ella confía en él. Does she trust him? Does it work loudly? Do we know each other? Esta pregunta también, ¿nos conocemos el uno al otro? Do we know each other? Do you like jumping? Sí, obviously the intonation is very important, okay? La entonación es muy importante. Aún cuando leemos in Spanish, like in English, we have the intonation. It's a little bit different. That's why we have to take care, or we have to be very careful with the intonation. Do you love me? Mm-hmm. That's the point. Questions? Preguntas? No question, teacher. No questions. En la que hay dos que se parecen. No sé si puede volver a poner la lámina. Con gusto. Ajá. Vaya, usted le preguntó, usted le no sé, do you like jumping? Ajá. Y le contesta como varios, pues, pero ¿por qué? Porque si yo ahí do you es love ustedes. Me, usted le está preguntando pero, ajá. A ver, David, y buena pregunta, pero aquí el you es tú y aquí el you es ustedes. That's the difference. No sé si me voy a entender. Es que... ¿Pero por qué ustedes? Porque así se traduce también. Para inglés no hay ninguna que diga ustedes. ¿Y cómo voy a saber? Interpretación. En el inglés es de interpretar mucho. No es de traducir literal, sino que es más de interpretar. Aquí yo entiendo por la respuesta y por la pregunta en el contexto. Se entiende que le estoy preguntando a ti. ¿Tú me amas? ¿Do you love me? Pero aquí, por el contexto de la respuesta, o porque, digamos, yo le estoy preguntando a un montón de gente, ¿cómo le diría a ustedes les gusta saltar? Do you like jumping? Y a ellos dicen, no nos gusta. No, we don't. Eso es nada más contexto, David. Ese es uno de los detalles de nosotros que pensamos a veces con literalidad en español. Pero en inglés hay que pensar un poco más en contexto. Ya van a ir aprendiendo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, dejo de compartir, voy a poner esta palabra. Si yo les preguntara, quizás algunos no saben, pero pongo esta palabra común para todos, water. ¿Qué verbo es water? Ya le contesto, Franklin. Ya le voy a dar espacio. Yo lo conozco como agua. No sé si es verbo. Es un verbo. Exacto. Y es un verbo. ¿Cuál es el detalle? Que nosotros literalmente nos han puesto que es agua. Water es agua. Entonces cuando yo le digo, mire, pero water significa otra cosa, usted. Pero es que yo a mí me suena que agua. Por ejemplo, yo digo, ya voy, Franklin. Yo digo... I water the plants. Bye. Ahí está la oración usada como un verbo. I water the plants. What it means, ¿qué significa? Yo riego las plantas. Exacto, pero ya entendió por el contexto o porque ya lo buscó.
Ya lo busqué. Ah, exacto, pero en un primer plano, ¿qué pensó usted que era? Sí, hubiera ido, según lo que yo sé de water, sería yo agua las plantas. Exacto, digamos. Ese es el punto. Entonces, por eso es de que a veces, y eso es lo que pasa, David. No sé si me voy a entender, David. He went out. Pues sí, pues sí, más o menos. Más o menos, todavía menos que más, pero bueno, ahí vamos. Franklin, what about? Sorry, Franklin. You were waiting for me so much. Teacher. Tell me. Can we go back 3 pages, please? Yeah. Let me see to the third slide. This one? Let me see. No, one back. One more. This, please. Okay, tell me. Thank you. It's all. Ah, okay. It's done? Yeah. Sí. Okay. So, are you clear with? ¿Estamos claros ya más o menos en eso? Yes. Sí, más o menos. Okay. No, hay también un área de cómputo. Let's go and see. Víctor, tell me, Víctor. Mm-hmm, Víctor. If you say, do you like jump? Do you like jump? It's a mistake. Porque le explicaba a... Me explicaba ayer a Walter que eso no nos adelantemos. Está bien que lo pregunten, pero no nos adelantemos. Se van a complicar más la vida. Hay reglas de cuáles tienen que aprenderse de memoria, cuáles verbos van con el to antes, con el to después de like, y cuáles ponen ing en gerundio. Hay reglas específicamente para decir. En el caso de jumping, menos ya uno sabe que el ing aplica con like. Do you like jumping? Like generalmente siempre ocupa o el to o el ing de acuerdo al verbo que va a utilizar. Si sigo ahondando en este tema, por mí no es problema, chicos. Pero nos vamos a desenfocar, ¿ok? Y usted va a empezar a pensar más en esas reglas y decir, ¿y cuáles serán? Y está bien que investigue por su cuenta, pero no se desenfoque. Step by step, ok, I mean, paso a paso. Ahorita centrémonos en, por ejemplo, construir las preguntas como do you like, does he like, something like that, ok. Bye. Compartiré una hoja. Teacher, lo último. Dígame, Marlon, no se preocupe. Ok, vaya. En un caso, en las oraciones que nos ha puesto, nos pone do you like jumping, caso exactamente de la oración, y Me estoy pensando en la hipotética de un examen, ¿va? Me ponen do you like jumping y en la respuesta está do yes we do y está yes I do. Las dos respuestas podrían ser válidas. Eso representaría una ambigüedad. En este caso, digamos que el diseñador del examen debe de saber poner la respuesta. ¿Cómo lo voy a entender yo? A veces por el contexto. Hay algunas cosas que es simple y por el contexto. Yo lo entiendo tal vez cuando estamos hablando o de repente usted nos pregunta a todos nosotros, o sea, vamos a decir we, ¿verdad? Si nos preguntan a todos, pero en el dado caso, en un examen que no hay más, solo esa pregunta, sería ambigua la respuesta. Sí. Tendría que, de todo modo, digamos, el aplicador o el creador o el evaluador tiene que darlas por válidas o, en el mejor de los casos, tiene que diseñar el test de modo que solo uno sea correcta. En Corea hay un caso, no se preocupen, en Corea hay un caso. Unos estudiantes en Corea, it's one of the countries that it's very hard to get a test. Hay un test terrible, la empresa privada para... Pero se equivocaron en una, solo como dato curioso, los estudiantes demandaron por una pregunta a los profesores que se han equivocado y dijeron que sí. Quizás no pase acá, pero el caso es de que no se pueden equivocar los docentes. That's the point. ¿Okay? Ahora en el Marlon, para terminar de contestar, por lo menos en la plataforma no vienen así. I can tell you.
Okay, gracias, teacher. Don't worry. Okay. Vamos. Esta está creada por mí, así es que la pueden compartir. Voy a ver. Sí, o sea, es que la pueden compartir si usted quiere. ¿Qué vamos a hacer en la primera? Vea, tiene dos partes esta página. Oh, my God. I don't know what happened. ¿Sí pueden ver las dos partes, niños? You could see it. Hello, could you see the two parts of the page? Ah, bye. La primera parte en sus cuadernos, contesten. Contesten. Do you like pizza? Yes, I do. No, I don't. Contesten como ustedes quieran. En su cuadernito, conteste. Ponga usted la respuesta que quiera. So you have 15 questions. Do you watch movies often? Si hay alguna, esto significa a menudo. Hemos tratado de, traté de ser lo más simple el horario, el vocabulario, pero siempre, digamos, se cuela algo. Primera parte. La segunda parte son personales. Ahí entre los grupos vayan preguntándose, do you like chocolate? Do you enjoy playing video games? Vean aquí otra vez el ING, do you enjoy playing video games? Yes, I do. No, I don't. Eso. Do you have any siblings? And you can create another question. Y pueden crear otro montón de preguntas. Do you work on Saturday? ¿Trabajas el sábado? Yes, I do. Or no, I don't. So, si me entienden, primera parte, escritas las respuestas en su cuaderno. Después vamos a contestar algunas en el chat. En la segunda parte son orales. ¿Ah? Y pueden crear más preguntas. De hecho, pediría que crearan toda la variedad de preguntas. Que usted puede preguntarle, hasta si quiere puede preguntar, I mean, you can create questions that you can ask me. Puede crear preguntas que me podría preguntar, no muy personales porque le voy a decir so sorry, pero, I mean, that's it. Do you understand? So listen to me, sorry. Do you understand? Ajá. Elgin, do you understand? Estoy un poco dormida, pero sí. Un poco, no. Le agarré. Yes, I do. Yes, I do. Excellent, Marlon. Thank you, Elgin. Ajá, that's the question. Listen, Marlon. Yes, I do. No, I don't. That's the way to answer, okay? I'm going to share with you the page. You are going to have a lot of time to do it. I think so that you are going to have like two, a little bit. Yeah. Wait. Okay, oh my God. Agrego otra vez, esta la pueden compartir sin ningún problema. Ahí pueden tenerla, y luego cuando necesiten hablar, pueden ir de ustedes creando en el documento new questions, okay? Franklin, always you have two devices. Let me see. But we have three. That's it. That it means that we have. Okay. There you have. David, trate de apagar la cámara, David, para que tal vez ingrese mejor y eso lo mejore el internet. Ponemos para ingresar a los grupos, David.
On the summer breeze, keep me warm in your arms. You softly lift and we lift. How did this sugar, ¿está bien, va? No, ahorita no. Ahí sí. Ahí sí, do you like? Sí, se ve. Do you like pizza? Pizza. ¿Qué sería? Yes, I do. Questions? Yes, I do. La primera, do you like pizza? Yes, I do. Remember. Yes, I do. Sí. Yes, I do. Yes, I do. El tema es para nosotros un aspecto importante, señor presidente. La tercera dice, ¿ellos hablan inglés? Hamalon, you have to try that they think in English. Do they speak English? Yes. Do they speak English? Yes. Uh-huh. Do they speak English? Do they speak English? Yes, they do. Exactly, Jeff, they do. Entonces, hay una cantidad de temáticas, de sagas. Yes, they do. Remember that always you have first, yes, after the sub, and then after the yes, verb. They do. No, they doesn't. They don't. No escucho bien. Oh, so sorry, my son. Yes, he does. Oh, no, he does not. How? What? Uh-huh. What was the question, Elgin? Question two. Does he play guitar? Does he play guitar? Does. The pronunciation is does. Does he play guitar? Does. What will be the answer, Alejandra or Jessica? Uh-huh. Yes, he does. Excellent. Yes, he does. Yes, he does. No, he does not. Lot. A lot. Yep. Very good. Leonel. Hi, teacher. Solo un punto le hace falta a eso al final. Ah, okay. A todas. Yes. A todas, todas. Ajá. Yes, I do, period. Yes, he does, period. Yes, they do, period. Yes, he does, period. Yes, he does. There are no negatives. Iba. Esa no, bye. Oh,
What is negative? Before? Number four. Do you enjoy reading books? No, esa es la five. Four. Ah, sorry. Does she live in the city? Mm-hmm. ¿Vive en la ciudad? Yeah. No, she... No, no, she does. Not she doesn't. No, she doesn't. No, she. No, doesn't. She doesn't. Doesn't. Yeah. No, she doesn't. No, she doesn't. And Mr. Castro, try don't translate to think in English. No les traduzca aquí a los niños al español. Traten de pensar en inglés. Sí, fíjense, ahí la gente dice, mire, ¿cómo puedo aprender en inglés? Pero una cosa es eso, que nosotros generalmente andamos traduciendo. Sí. Y entonces a veces ya esa, eso, usted dice, tengo que entender, sí, pero eso de traducir al español, a veces ya después, el problema es cuando usted quiere hablar en su mente, antes de hablar, tiene que pasar el filtro del español. ¿Ah? Y se le lengua la traba cuando ya quiere hablar en inglés. Okay. That's why. Vale, sigamos en las 5. Mario Ernesto Arevalo, what about here? Why you are not discussing? ¿Por qué no están discutiendo? ¿Por qué están todos calladitos? Why you are quiet? Aquí estamos discutiendo, teacher. Ah, okay. In the night, do you watch movies often? Often, yeah. Do you watch movie often? Yes, I do. Yes, I do. Because it's do you. Yes, I do. Oh, no, I don't. It depends. Yes, I do. Entonces, Mario, una 5 que dice también do. Sí, sería yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Yeah, yes, he does. That's the way to pronounce does. So sorry, teacher. Don't worry, Esmeralda. We are learning. Don't worry, Esmeralda. Don't worry. Be happy. Be happy. Yeah. Y es precisamente una de esas áreas que nos llama profundamente la atención, que esta área es una área que a ella le gusta ver películas, dice, va, pero ¿qué significa often? You watch movies often. Ah, often es a menudo. Yeah. A ella le gusta ver a menudo películas. Yes, I do. Yes, I do is the answer, but it's do you. ¿Te gusta a ti ver películas a menudo? ¿O ves películas a menudo? Yes. Don't translate to Spanish, guys. Try to answer. Yes, I do. Traten de contestar una sola vez en inglés. No estén mucho traduciendo. Después, cuando quieren hablar, están pensando en español y no saben qué decir. It happens. Does he work on weekends? Does he work on weekends? Does. Remember, el genis does. Aunque usted lea O, es una A en pronunciación. Es does. Solo does. Cuando no tiene la ES, entonces es do. Y ni siquiera es O, es más una U. Do. Oh, okay. Do you enjoy reading books? Does she have any siblings? Thank you. You're welcome. I know. Poor girl. Oh, she's having a problem with the internet. Oh, for a simple day. That's it.
Yes. No. No, it doesn't not. Doesn't. Not. No, just no, no, it doesn't. No. No, it doesn't. Solo doesn't. Yeah, because el doesn't tiene incluido el does not. Does not. Exactly. Oh, hi, Franklin, tell me. No, it doesn't. The part number two, I have a question. Tell me. I would like write a long answer. You would for like. For example, the first question, do you like chocolate? Short answer? Yes, I do. But I would like write a long answer. I mean, you my do long it. Answer is, yes, I do like chocolate. No. That is correct. No. You could say your answer. Uh-huh. Yes, I do. It's okay. Uh-huh. Your answer. Okay. Yes, I do. But I would like. Yes, I know. But the next sentence will say, yes, I do. I like to eat chocolate. It will be one. Do you like chocolate? No, I don't. I prefer candies. I don't know. It would be a good way to say that. I prefer water. I prefer soda. I prefer to oh, eat candies. Okay, okay. But in this case, that's the way to say. But we try to practice just your answers, okay? In order to make fluent the dialogue. O sea, y por eso le decía en la segunda parte answers. Que es más oral. Yes. Yes, en la answers. Parte más oral, okay. Así como, do you have any pet? Yes, I do or no, I don't. Y así vamos preguntando. Hagan la parte segunda es como la parte oral. Please. ¿Quién? Who is good? Siblings. Yeah. Siblings. 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 Es que la pregunta es esta. ¿Cómo se dice hermanos? Do you have brothers? Es tienes hermanos. ¿Cómo te diría tienes hermanas? Do you have sisters? Pero ¿cómo pregunta tienes hermanos o hermanas? Sí, primera vez. Siblings. Yeah, I know. Siblings. Ajá. O sea, dices, una es para preguntar hermanos, brothers. The other one is para preguntar hermanas, sister. Pero si quiero preguntarte si tienes ambos. Siblings. Siblings, yeah. ¿Va a decir la pareja entonces? Lo que pasa es de que digamos si yo no sé si tiene hermanos o hermanas. ¿Eh? Hay gente que podría decir, mire, do you have any brother or sisters? Esa pregunta se puede también, pero es más correcto, por ejemplo, por así decirlo, o la palabra más adecuada es siblings. Sí, que comúnmente se usa solo como brother, pero exacto. Hoy en día. Exacto. Yeah. That's it, Mr. Castro. Sí se mira, ¿va? Yes. Okay. Yes, sir. Entonces, ¿le ponemos sí o no? I don't know. It's up to you. Profe. Ay. Una pregunta, digamos. ¿Cómo podría decir que tengo medias hermanas o medios hermanos? Hard questions. Half es la forma de decir medio. Es como... Exactly, es como half orange. If you have half orange. O mitad y mitad. Tráeme la palabra. La half orange. No, Alexander, la half orange. You know what is the half orange? La media naranja. Sí. Okay. Half orange. Hilda, why do you smile? That is the half orange. O sea, Mario, para contestarle, es half. I have half. I have, aunque la palabra correcta es, Mario, step. Step.
que es I have stepbrothers. Tengo hermanastros. Suena feo, pero that's the word in English. Stepbrothers. And stepsisters. Step es el que se le pone cuando es esa gente, digamos, así, todo ese tipo de personas. Stepbrother, stepfather, stepmother, stepsister, stepson, stepdaughter. Okay. Yes. Do you got it, Mario? Yes. ¿Sí comprendimos, sí. Mario? Okay. Sí. Bueno, entonces nos quedábamos en Ariel. No contestamos. Sería ¿qué? Hello. Sí. No, pero sí o no. Yes, I do. Sí, esa, yes, I do. Do you have any siblings? Siblings. 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 Teacher. Hi. Cuando es do you, digamos, por ejemplo, aquí en este caso, do you have any siblings? La respuesta sería yes, I do. O yes, you do. ¿Cómo? No, yes, I do. Yes, I do, yes. Or no, I don't. Y negativo sería, no, I do not. Yeah, or no, I don't. Or, no, I don't. Mm-hmm, that's I better. No, yes, I don't. I do. Or no, I don't. Okay. Yes, I do. Yes, I do. Do you have a favorite movie? Do you have a favorite movie? Yes, I do. Yes, I do. Score it. Ask me. Do you speak any foreign language? Preguntar a Alejandra. Yes. Do you enjoy playing video games? Do you enjoy? Do you enjoy? No, enjoy. Enjoy. Yeah. Playing video. Video games. Do you enjoy playing video games? Enjoy playing video games. Enjoy. Enjoy. Don't worry, it happens. Enjoy. Yes. Yes. Enjoy. Yeah, I mean, es la palabra que decimos. ¿Cómo se dice buen provecho en inglés? Se dice enjoy it. Enjoy it. Enjoy it. Ajá. O disfrútalo. Okay. It's the same to say, disfrútalo, enjoy it. Enjoy. Okay. Alejandra. Favorita. Don't translate them. Don't translate them. Se los traduzca. Y acá no es tanto de con, I mean, in this way, no tiene que ponerlo ahí, sino que son preguntas más personales. Ajá. Como que conteste si yes I do o no I don't. Ah, okay. That's oral. I mean, okay. That's an oral practice. Solo es una práctica oral. Do you work in a hospital, Freddy? Ah, okay. Freddy. No, I don't. Exactly. Eva, do you enjoy cooking? Yeah, yes I do. Ah, exactly. Franklin, do you go to the gym regularly? No, I don't. Ah, exactly. Okay, who else is here? You know, wanna see? No, just Freddy, do you watch sports on TV? Yes, I do. Okay, so that's it. That's the practice. Okay, guys. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Regularly? Regularly, yeah, uh-huh. No practicamos nada. ¿Por qué? No, so then. Tell ya casi terminamos. No, I don't. Ay, es que yo pensé que ya los estaba mandando a la sala principal.
No, no, yet. There are more time. Hay ahorita no. Todavía un poquito de tiempo. Okay. Okay. Practice. Bye. Hello here, guys. I don't listen to practice. Do you watch sport in TV? Yes, I do. Ah, do you watch sports on TV? Yes, I do. Ah, excellent. Ah, very good. And what about Henry, Jacqueline, and Wilmar? Do you have a favorite TV program? Yes, you're so sorry. It's speak. Enjoy. Enjoy. Do you enjoy playing video games? Repeat, teacher. Do you enjoy playing video games? Yes, I do. Exactly. What about the others? What about? So, continuous practicing. We are going to go out sometime. Some minutes. Mm-hmm. La segunda parte ya es solo para que practiquen oral, niños. Y creen también preguntas. Pueden preguntar sobre su trabajo. Por ejemplo, do you receive emails? ¿Reciben emails? ¿Do you answer the phone? ¿Do you fix the machine? I mean, something like that. O sea, tienen las 13 preguntas para que vayan practicando. Yes, I do. No, I don't. Pero también you can create some questions, okay? Okay. Okay. ¿Quién más pregunta ahora? Voy a preguntar yo a alguien. ¿A usted? Elsie. Hola. Hello. Bye. Yes. Do you play any music instruments? Any musical instrument? I mean, do you play any musical instrument? Not, I do not. No, I don't. Exactly. It's better to say that no, I don't. Do not. I mean, I do not. Si la oyen así, van a decir que mejor diga no, I don't. No, es que así hablan no. Solo casi los británicos muy refinados del lenguaje. A ellos se les va a decir, no, I do not. Pero si la oye un norteamericano, capaz le hace, digamos, se burlan de uno porque no es la forma. La de ellos dicen, yes, I do, o no, I don't. Es, no, I do. No, es que es, no, I do not. O sea, a ver, no, I do not es la forma en la que se escribe. Pero ya cuando se contrae, se lee, no, I don't. Okay. Uh-huh. Y si es con él, es no, he doesn't. Vaya, continuemos. Es como la frase corta que usted mencionaba. Exacto. Yes, I do, no, I don't. Ok, ya empiezo a despertar. Ah, va. That's okay. Por andar. Finish, teacher. O sea, que ya crearon otras 50 preguntas sobre trabajo, sobre otra cosa. Come on. Teacher. Hi. How do you say coffee with Nutella? ¿Cómo? Café, café con canela. Cinnamon. Ah, cinnamon. Coffee with cinnamon. With cinnamon. Thank you, teacher. So, do you like coffee with cinnamon? No, I do. No, I don't, Eva. Remember, no, I don't. Cierto, no, I don't. Me duerme la lengua este. Bueno, pues, a ver, no se mantengan callados, niños. Creen otra. Creen otras preguntas, pueden crear otras preguntas. Ah, vaya, vaya, vaya. Empiecen ya a preguntarse, así entrar en calor. I mean, no sé, pregunten ya.
no muy personales, pero por ejemplo, do you play soccer? Something easy. Teacher. Hi. Do you play soccer? Yes, I do. Really? Yes. What are your favorite teams? I mean, va a causar así, I go with Barcelona. No, teacher. Ah, I told you. Hasta Freddy, así como que. Nobody, it's my favorite team, I mean. But in my case, I play. Yeah, even I'm playing in La Santísima Trinidad right now. En el tournament, en el tournament that in Santísima Trinidad, I'm playing there. Yeah. I like that. I'm an scorer. Hasta se desconectó de la cámara Freddy de que dije el Barcelona. So sorry, Freddy. That's why I'm here, teacher. Don't worry, I'm just kidding. Oh, what time is it? Do you like them? To me? No. No, está bien, pero a veces cuando hagan eso, niños pregunten, por ejemplo, digan el nombre, porque si usted dice, do you like dance, no sé a quién está preguntando. Oh, sí, chico. Así, por ejemplo, Franklin, ajá. Do you like dance? Exactly. Ajá, Franklin. I don't listen to Franklin. You have to open your mic. Sorry. I don't. Ah, I prefer watching TV. Okay, so you see. I prefer watching TV. Eva. Teacher, how do you say mariscos? Mariscos. Seafood. Seafood, okay. Yeah, seafood, comida del mar. Eso es mariscos. And Eva, do you eat and seafood? Exactly. Do you eat garlic? Yes, I do. Okay. Do you speak any for hey? What? Do you? Language. Es que tal vez es language. It's something like language. Marlon, language. Alex. Language. Alex. Language. Something like that. Language. Language. Ahí lo acabo de escribir en el chat. Para que ay, lunch. Language es más. No, digamos la pronunciación. Ya escribí como el sonido. A mí me parece. Ajá. Language. No, pero es más así como la escribí, porque no es una I. Ni es una D al final, es como language. No lleva esa D. Usted ha puesto algo así como language. Ah, no, esa se me fue. Ahora sí, más o menos language. Solo que es en lugar de esa I es una E, language. Language. Ajá. Language. O sea, language. Una E. De hecho, language. Es una schwa, language. Language. Algo más o menos language. Por ahí tirándole así, como dicen en buen salvadoreño. Vaya, sí, más o menos. Pero... No, usando la lengua. No, la segunda, la que dice Alexander Castro está mejor, language.
Language. Ajá, language. No language. 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 Tipo salvadoreño, language. Something like that. Language. Hey, what about here, guys? Why you are so quiet? ¿Por qué están tan callados aquí? Esa hoja tiene varias preguntas and you can create more, Dan. ¿Qué pasó aquí? What happened here? It's teacher. Mm-hmm. Mario Ernesto estaba con todo y Cristian, no sé qué les pasó. I'm here, teacher. Ah, pues, but you have to be speaking. Tendrían que estar hablando ahí. Los demás compañeros no sé qué les habrá pasado. Está, Wilmar ha tenido problemas con la conexión. Henry, no sé qué le ha pasado. Pero si ustedes están, you can practice. Ustedes dos pueden practicar. Las preguntas de la segunda parte ahí. Ajá, what happened here? Why you are so quiet? ¿Qué están aquí hablando? ¿Cuáles son diferentes utilidades que pueden tener y cómo pueden aplicarlas? Linda, do you work in a hospital? Estoy en un hospital. Number four. Marlon. No, I don't. Exacto. Dejen, a ver, vayan ya dándole esa naturalidad al lenguaje. No digan number four, ya solo pregunten y conteste y ya pueden ir creando nuevas preguntas. Yo les di la hoja como una guía. Pero ya después ustedes pueden ir creando, digamos, eso de qué, de ya irse preguntando cosas también, digamos, algo más personales. No sé, do you work in a bank or something like that, or do you like coffee, or do you like shrimps, por ejemplo, le gustan los camarones, o sea, I mean, you can personalize, en lugar de decir así como que estamos en un laboratorio, number one, do you like this, I mean, you can personalize the language. Do you want children? Do you like or do you want? Do you like children? Yes, I do. La siguiente pregunta, ¿cuál sería? Do you have? No. No, I don't. No, pero esa es la otra respuesta. ¿Qué más me preguntaría? Do you like seafood? Ah, so okay. Yes, I do. Uh-huh. Do you like seafood? Mm-hmm. Marlon, do you play soccer? Yes, I do. Ah, okay. So you see. Walter. Hello. Do you play any sport? Yes, I do. Ah, so you see. That's in that way you can personalize the questions. Pueden ir personalizando. As by example, Marisol Esmeralda. Do you like pupusas? Yes, I do. Tell me, Glenda. Thank you. Y la podemos ver y probar. Y esto, esta configuración, por ejemplo, de, de esta máquina, like se puede hacer hasta de tres tipos diferentes. English. Según el armado que le demos. Y le demos la población desde cero. I do it. Watch time, yeah. Aquí hay algo interesante. In this case, do you like teaching English or do you like to teach English? Puede tener igual múltiples aplicaciones, pero ahora le hemos dado uno particular. Hemos hecho una secuencia de movimientos para un video automático. So, ok, continue in that way, pregúntense ya personalmente, aún del trabajo pueden preguntar. Walter, do you like G? En modo de video, en modo de selfie. Perdón, no escuché. Estaba en la línea. No, sí, vivo cerca. ¿Ah? A veces me toca. La cambié de sala, ¿verdad? Lo siento. Cuando me aparecen ahí, los mando las que tengo. Es ahí. Ah, so sorry. Ok. Ajá. Marcela, ¿do you play soccer, Marcela? ¿Hola? ¿Do you play soccer? Yes, yes, I.
Ah, Alejandra, yes, I do. Really, Alejandra, do you play soccer? No, I'm not. No, I don't. Marcela, mejor basketball. No, Marce. Do you play soccer? Yes or not? I don't know. Ah, she went out. Tiene problemas con el Inter. Elgin, do you watch sports on TV? Es en referente a deporte lo que me está preguntando. Do you watch? ¿Le gusta deporte? Ver deportes en la TV? Do you watch sports on TV? No, I don't know. Exactly. No, al menos que sea el mundial. Ah, but remember, no, I don't. Recuérdese, no, I don't. No, I don't. Exactly. No, I. Okay. Question number for you, Eva. 11. Do you speak any foreign language? Would you speak? No, I don't. Franklin, Freddy y Eva, ya terminamos, pero ya dejen, digamos, y lo he dicho, quizás no lo haya dicho, pero dejen ya así como, pueden ir dejando ya la lista, vayan naturalizando el lenguaje. ¿Ah? Digamos, la lista puede ser una guía, pero ya pueden ir preguntando otras cosas que quizás no están aquí. ¿Ah? Sí. Sí, vayan naturalizando el lenguaje, por decirlo de alguna forma, y ya no vayan, vaya. Number 8. Do you like to read books? Do you like 80s music, por ejemplo? ¿Les gusta la música de los 80? Do you like 80s music? Yes. Yes, I do. If you leave me now to take away the biggest part of me. Teacher. Oh, baby, please don't go. Tell me. And the answer, do you study in the university? At the university. El Salvador. Do you study at the University of El Salvador? Yes, I do, or no, I don't. Okay. Do you? Siempre que les preguntan, do you? La respuesta es yes, I do, or no, I don't. Okay. Casi, casi en el 95-99% de los casos. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Oh, ya vamos a finalizar. Yes, we have to go out. Nos vamos a la sala. Estamos en el general, solo que sacamos al teacher ahorita. Qué malo, güey. Y nos quedamos solo nosotros. No, yo creo que ahorita está en la clase. Ahora Franklin va a la clase. Eso, Franklin. Eso. Very good. Bárbaro Franklin. Apareció el teacher. Hey, hello, I'm here. Se vinieron a la sala antes y por eso empezaron a hacer desorden. Qué barbaridad, what about? Ya le dieron jaque, profe. Sí, no, ya este Franklin se quiere quitar la chamba. Ya lo tengo, ya lo tengo en la mira, Franklin. Franklin está dando la clase. Tell me, what about?
Close your eyes. No, no yet. Sorry, not yet. Así pensábamos que estamos. Esto va a dar la clase, Franklin dice. Por ahí va a empezar, por close your eyes. Por close your eyes. Attendance time. Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. Present. Cristian Esaú Gutiérrez Canizales. Present, teacher. David Eduardo Ortiz López. Presente, me había sacado de la clase también. So sorry. Franklin went because he was the teacher. Franklin was. Es que siempre te hacen cambios de. Ah, ya lo está poniendo, Franklin. No, no, no. Nada más, pues. Elgin Graciela Trejo. Present. Eva María Arias. Franklin Baltazar Cruz, the new teacher. No. I'm a new teacher. Freddy Leonel Enríquez Asensio. Present, teacher. Jeremías Esaú Fernández González. Present, teacher. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Henry Arturo Ochoa Portillo. Presente. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Present. Present. Hi, teacher. Vicky, Vicky. Teacher. Hey, may go to the bathroom. Yes, of course. Jessica Marcela Velasco Sosa. Bienvenido al sorteo, Loto. Loto. Yes. Está mencionando el Loto. No, no, yet. Yogas Alexander Castro. Present, teacher. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Present, teacher. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Okay, Marisol. Present. Marlon Yuri González Mancía. I am here, teacher. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. She's having a problem with the internet. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Present, teacher. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present, coach. Wilma René Pineda García. Present. Ok, Jacqueline Janet Flores González. Present, teacher. Ok. So. Let me share. We are gonna do the. Well, I mean, what it says that we have to do the manual. Working to work on together. Ah, okay. Working on the manual together. So let me see. Teacher. Hi. No me pronunció o yo no la escuché. Hola dos, Elena. Ahorita, no se preocupe. Ok. Elena Beatriz Rivera Mendoza. Yes, I'm here. Ah, okay, good. Sorry if I commit a mistake. I don't remember. Very good. Okay. So, let's go and share. Okay. Right now I'm ready. Are you ready? Okay. Remember, yes, no questions. So you have to start with do. And after, I mean, let me see. That's it. Do. Oh, that's, it depends of you. Okay. Here we're going to work with the page 24. Uh-huh. What is the, how do we create, how, I mean, tell me the structure to create a question. ¿Qué va primero? ¿Cuál es la estructura? Do. ¿Ah? Do. 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 Do you. Exactly. Do you. Wait. Teacher, uh-huh. Capital letter. Sorry? Capital letter. Ah, yeah, the capital letter. Yeah. Do you. Uh-huh.
Hello. Where? You were in a company? In a company? Yes. And the question? Yes, I do. Yes, I do. I'm sorry. En las Sagradas Escrituras lo dice Aarón extendió su vara. Yes, I do. Oh, it appeared. Okay. Uh-huh. The second one, orally. Do they check? Uh-huh. Do they check? Y así comenzaron do they check? Brother. Lo que puede ver acá es el río Nilo answer. Triñido de rojo. No, they don't. Number. No, I don't. No, they don't. No, no, they don't. Because if they are talking about they, it's no, they don't. No, I don't. So they do. Uh-huh. No, but in this case, at least says no, they don't. No, they don't. No, they don't. No, they don't. Right now, they don't. No, they don't. The number three. Si no hay que esperar una revisada a la Biblia, ¿verdad? Do we listen? We do listen. Do we listen customers? Customers. Do we listen customers? Uh-huh. Yes, we do. Yes, we do. Yes. Exactly. Uh-huh. Number four. Do I buy new material? Do I buy new material? Material. Uh-huh. No. I don't. No, I don't. Oh, no, you don't. I don't. Where both are valid. Milena, uh-huh. ¿Cómo no? Horario especial. Number five. Nacional de radio y televisión en la que hemos visto cómo fue inaugurada la nueva biblioteca. Uh-huh. Do Milena and Pablo. Logo. Excellent. Yes, I do. Yes, I do. No. Yes, yes, they. Exactly. Yes, they do. Yes, because they are Milena and Pablo. Milena and Pablo are they. Yes, they do. Okay. Hi. The number five. Milena and Pablo design a logo. Exactly. Thank you. Mm-hmm. Or design the logo. It depends. Design a logo or design the logo. Both are valid. Uh-huh, yes, they do. Uh-huh. Bueno, let's gonna see what do we have to do. July. No. Sorry, no time. No time for. When it's the time, I will tell you, okay? Excellent, okay. You are gonna be sending to the groups. And as always, I will send it to you some online exercises. David, quizás, Elena, si no pueden entrar, quédense en la central, quédense en la central, si les está costando entrar. Si no, entren a los grupos, no problem, pero si no, quédense en la central. Voy a compartir, como siempre, enlaces para que trabajemos. Voy a pasar por los grupos y pues, oh my God. ¿Qué pasó? Okay. Close your eyes. No, no, close your eyes. Your hands, darling. No, yet. Finish. Ya me quieren quitar la chamba, come on. Franklin. Solo un dispositivo tiene ya Franklin, no. Yes, teacher. Ah, okay. Estaba buscando el otro, that's fine. But you can go to the breakout rooms and I'm going to start to send the oh, it's okay. Are you ready to play? Yes. Okay, there you have. Here we go.
Apague la cámara, Eduardo. Y si quieren, quédense aquí si les está costando entrar. Vamos a ir a verificar ahí con las personas que están dentro del pozo. Fue un llamado de auxilio. Dos personas se debatían entre la vida y la muerte en un pozo de más de 15 metros de profundidad. If you have any questions, does he make the bed every night? Yes, he does. Yes, he does. He does. ¿Cómo es? Estas no las compartan mucho, niños. Recuérdense, estas son más personales. Ah, vale. Ups. Estas sí ya son. Digamos, no tiene problema, pero prefiero que no lo hagan. Háganlas ahí. De todo modo, van a hacer una y la nota va a ser de todos. Todos hagan una cada una. La nota diferente. Ay, no, me dijera así. No. Franklin, you are the winner of the lotto today, Franklin. Vaya, se la caló. Close your eyes. De tanto estar cantando close your eyes que you cannot close your eyes early. Va a ser el último ahora. Yeah, it's gonna be the last one. ¿En qué? Sí, eso sí es cierto. ¿En qué? Teacher, ¿qué significa la mano hacia abajo? ¿Qué es negativa? Ah, la mano hacia abajo. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Sí, pero ahorita se lo quiero ver. O sea. Yo así lo entendí. Sí, pero me imagino que así es. Pero quiero revisar. Ok. Sí, la mano hacia abajo es negativa y la mano hacia arriba es positiva. Sí. Darling. ¿Ah? Students. Por el teacher que nos pegó la stomp. Estamos tratando de mantenernos despiertos y con eso nos anima. Pero ahí está la inspiración. Ok. Pero ahí está el enlace. Ya terminaron el enlace. ¿Cuál enlace? Dos nos faltan, dicho. Ah, el que mandado al WhatsApp. Ah, sí, sí, en ese estamos. Ah, pero también están close your eyes. No close your eyes, sí, yet. Las dos cosas para que nos abunde. Ah, bueno, that's okay. It sounds good. Vaya, pues para que no se aburran, les voy a mandar otro enlace. Ay, no sé. siento que fue castigo. No, practice, Elgin, practice. Practice. Y tengo el último está fantástico. De todos los que estaba revisando hoy, me encantó el último. Okay. Algo así para niños, pero me encantó. Y así, wow. I was freaky with that one. ¿Le falta, Peter? Yo ya dos, vaya. Dos. La. Más. Ay, le falta la última. Ok. No me da para abajo. Yo me quedé en la cuatro. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. La cuatro es, ¿do we?
Do. Do. Y la respuesta, yes, we do. Puede estar cantando. Next is, does Peter? Y la respuesta, yes, he does. Lleva coma después del yes, ¿verdad? Correcto. Yes. Porque por eso salen malas también las respuestas. Uh-huh. Y la última es do. Do. Sería no, no hay. I don't. No hay don't, ¿verdad? Correcto. I don't. Finish. Ah, pero el otro es un juego. La otra es del bueno, vamos, Freddy. Está en el otro juego, sí. No, no, he isn't. En la primera, yes, we are. Yeah. Jennifer Lawrence an actor? Is Jennifer Lawrence? Is Jennifer Lawrence an actor? Lawrence. Pero no me sale para escribir. En el segundo. En el segundo. ¿Cuál? Ah, no, en el segundo tienes que arrastrar. Ya. Yeah. Tienes que arrastrar de izquierda a. Exactly. Vale. You have to. Ya, ya, ya. Thanks. Por cara abajo. No, well, I'm here. So, profe. Profe, una pregunta. Tell me. Ahí estamos viendo que en el cuadrito donde está la respuesta aparece una manita con el pulgar hacia arriba y otra con el pulgar hacia abajo. ¿También le hacemos caso o no? Sí, la manita hacia arriba quiere decir positiva y la hacia abajo quiere decir negativa. Ah, vaya. Por eso le salió así como que, oh my God. Vaya, ah, pues sí, tenemos 10. Ah, vaya. Ahí está el segundo ya y ya estoy por mandar el tercero. No, hombre, solo una, ya estuvo. No, practice, practice, practice. Don't get bored. Practiquen para que no se aburran, no se duerman. You have to practice. Alejandra ya la ve así. No, Alejandra, ya está pensando que close your eyes. No, no yet. Vale, está bien. Estamos bien, entonces solo hay que corregir esa, va. Sí, solo correcto, son dos. La de la manita se va. Solo son dos. Nada, ¿dónde están arriba los, yes, los audios? Y ahí lo arrastras hasta abajo. Hasta donde crees que pertenece. That's it. ¿Quién está ya compartiendo la respuesta? Ah. Oh. Así no se vale, dígale. Voy a mandar una imagen y ahí le voy a indicar. ¿Quién está mandando imágenes de respuesta de los ejercicios? Who's doing it? Yo no. Who's doing it? I don't know. Who's doing it? Para la apóstrofe. Ah, that's okay. Wilma. Ajá. Ah, for the apostrophe, it's okay.
parqueos autorizados. Estarán desde la 25 Avenida Sur en las calles Sexagésima Calle Poniente, Cuarta Calle Poniente y la Alameda Roosevelt, donde habrá seguridad. Si no terminó de entender bien la situación, no se preocupe, que mañana habrá ahí gestores de tráfico y también policías de tránsito dándole todo el auxilio que usted necesita. Así que tómelo en cuenta. Y bueno, por otro lado, ¿qué pensaría si le digo que hay pastes que se comen? Así como lo escuchó, en Zapotitán un hombre cosecha una variedad que tiene propiedades nutritivas. Así es, así que vamos a conocer a don Carlos, el agricultor. Vos también jugaste Mortal Kombat. Hello. Mortal Kombat. Hello, teacher. Teacher, really, I am winner the lotto tonight. Yes. You are the teacher. Hi. I'm seeing teacher. Huh? You are sick. Yes, teacher. So sorry. But there are just 10 minutes, Franklin. No more. Okay, teacher. I wanna cry. Hi, teacher. Hi. Finish. Coach. Hi. Ahora le podemos poner el nombre en la tabla de posiciones. No, es que fíjense, hasta ahí no he llegado, no sé cómo a mí. No sé si, como diga, no soy honesto, Walter, siempre los mando, pero nunca he visto así como lleguen a la tabla de posiciones. Sería bueno, pero usted póngale el nombre, no sé si al iniciar o no sé si es. Es que a veces también estos se ligan al ¿qué? ¿Cómo se llama? Al classroom. Entonces a veces ahí se le puede poner y ahí uno va registrando las posiciones. Okay, so we are, how I can say? The champions. 3 minutes to sing. Tell me. Es por el fallecido en medio de alegres cumbiones. Y cuando le decimos alegres cumbiones. Uh-huh. Okay, we have 3 minutes. Raise your hand, levante su mano. And you can ask something to your teacher, okay? Ask to your teacher is the section of today. Pregúntele a su profesor usando el do you, por ejemplo, ¿verdad? Tratemos de hacerlo así. Uh-huh. A brave man o a brave woman, un valiente, una valiente.
Alexander Castro primero y luego Franklin Cruz. Alexander, dígame, Alexander. Do you have a dreamer? Do you have a dreamer? Dreamers, sueños. Ah, do you have dreams? Any dreams? Yes, I do. Okay. Yes, I do. Thank you. Esaú. Ajá, Esaú. Do you play any sports? Yes, I do. Okay. I play soccer, basketball, ping pong, and ajedrez. Those are my sports. Just for extra info. Any other question? Do you like milk? Yes, I do. Mm-hmm. Any other question? Every day, teacher. Not every day, but I mean. Uh-huh. Any other question? Do you play volleyball? How I can tell you? No, I don't. I have played, but no, I don't. O sea, sí he jugado, pero no mucho. He jugado. Sí he jugado. No. I like it. Sports I like. Mario Antonio Moreno. Do you like play Nintendo Mortal Kombat? Mortal Kombat? Yes, I do. I have on my computer games that. Yeah. You are complete, teacher. You are complete. I would like that answer. Now, come on. Victor ya estuvo. Bajaron las manos. And I have one more question. Una pregunta más. Yo, teacher. Yo, okay, Eva. Do you like sleep? Not too much. I have not much. No, I don't. I have problems. Superame. Okay, guys, that's all. I mean, Alexander, just se levanta o se rompe. Es la así es que now no tienen preguntas sobre el tema, niños. Creo que se entienden más que todo las respuestas. Igual tienen en su manual en la página 24. Quiero corregir por si necesita revisar algo. Tiene su manual en la página. En la página 24. Veamos, página 24 tienen y la 26. Ahí está para que puedan ir a refrescar conocimiento. Por lo demás, you can close your eyes and go to your bed, students. Do you like sing? Yes, I do. I always practice. I mean, the Bee Gees. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really mean to learn, cause we're living in a world of food, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. Na, 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 na. Okay. Have a good night. See you tomorrow. Good night. Bye, teacher. I see you tomorrow. Bye. Bye, class. Bye. 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 Good night. Bye. Good night. Good night, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Come on, Franklin. Come on. Come on, Franklin. Okay, Franklin. Tell me, what can I do for you? Teacher. Hi. I wanna two questions. First, the present simple. Mm-hmm. ¿Cómo puedo formar preguntas? Con las que le acabo de dar, do you. Solo con do you. Depende de lo que va a preguntar, Franklin. I mean, it depends on what are you going to ask. Because also you can create questions using the verb to be. Okay. Ya la otra semana, le adelantaré a usted, la otra semana vamos a ver cómo preguntar info questions.
ya son un poco más complejas. Pero sí, ahorita solo estamos con el, as by example, is he your son? Por ejemplo, él es tu hijo. Do you play soccer? Ahorita solo vamos con el verbo to be y el do. The next week we are going to go to the info questions. Yes, yes. That was first question. The second question for you, teacher, is how do you say that word, teacher? Están los possessive nouns. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre possessive nouns y possessive adjective? Ah, the possessive noun es solo la S y el apóstrofe. En los possessive adjectives son el my, your, his, her. Ok. ¿En qué momento entraría, teacher? Entonces, quiero ver. No, porque ahí entra mine, ¿verdad? En possessive. Ah, no. Esos, they are possessive, pero they are possessive pronoun. Mine, yours. Ajá. Son los possessive pronouns. Sí, ahí es que ahí me quedé yo patinando cuando pasamos este punto. Y no hallaba cómo asimilarlo, pues, porque los possessive pronouns, como que no todavía no lo asimilo mucho, pero me quedó bastante claro el tema, solo que esta parte me quedó como en el aire. No, but they are possessive pronouns. O sea, los que yo enseñé son possessive adjectives. ¿Y son por qué son possessive adjectives? Porque van antes del nombre. Un adjetivo en inglés es el que modifica el nombre. Por eso es my name. Pero los pronouns son ya esos. Es decir, this computer is yours. Esta computadora es tuya. Suya. De él, mío. Ajá. Exactly. They are the possessive pronouns. They are the possessive pronouns. O sea, we have personal pronouns, possessive adjective, and possessive nouns. We have to distinguish the four categories. Personal pronouns, I, you, he, she, he, we, they. Okay? Personal pronouns. Possessive adjectives, my, your, his, her, todo. Possessive noun, apostrophe, s. Okay. And in possessive pronouns, mine, yours, him, hers. So yeah, hers, it's ours and theirs. Ours and them. Sorry, I mean they're them. Them is. Yeah. Them. For they. Is for them. Okay. Entonces ahí es donde yo me quedé como patinando un poco. Y me quedé así como okay. Cálmate. Y en lo que usted estaba explicando ahí, yo me fui a meter un par de videos. Uf, me reseté yo solo. No entendió. O sea, mejor me quedo con lo básico y ya no. That's why sometimes I cannot explain, another topics, because I know that you have doubts, sé que tienen dudas, pero a veces no explico muy profundo otros temas porque van a empezar a surgir nuevas dudas. Por eso es que we go step by step. Por eso vamos así como de a poquito. Paso a paso. Exacto. Y si no es mucho abarcar el tiempo, teacher, cuando ahí en la lámina que usted nos compartió, había que yo me quedé con una duda, por eso le pedí de favor que si podíamos retroceder, porque decía, quiero ver cómo, sentence, parece que decía al final. No recuerdo bien. This one. Ajá, ahí está donde dice simple present tenses. Tense es el tiempo.
Así se dice tiempo gramatical. Y yo me quedé ahí patinando, teacher, o sea, a ver si yo me había equivocado. Yo ¿qué? No. Present tense es simple, present tense es tiempos presentes simple. O sea, a veces uno ve time, pero para gramaticalmente es tense. Es tiempo verbal, llamémoslo así, o tiempo, o sea, o es tiempo gramatical. That's tense. Ok, simple present tense. Ajá. Ajá, el tiempo presente simple. That's it. Y yo me quedé, ahí sí me quedé, por eso le hice retroceder y yo dije, ¿seré yo? No, I know. No lo quise sacar ahí en la clase porque dije, no va a ser que sea un error cuando usted tocó el tema de que allá en Japón demandaron y yo dije yo, puchica, no, es que es cierto, eso es cierto. O sea, ahora igual uno comete errores porque a mí me ha pasado. Pero por lo menos en algunos casos también, como le digo, es el hecho de que uno está contextualizado con su idioma o con a veces con las pocas palabras que uno ve. Exacto. Ajá, porque por ejemplo, quizás usted pensó que yo debería decir sentence. Ajá, por darle una idea, exacto. Sí, o sea, que es la palabra que conocemos. Pero, I mean, pero no, tenses. Tenses, o sea, son tiempos gramaticales. Eso es tense. Ajá. Por eso es tips to step, ¿verdad? La palabra que usted usa. That's my word is step by step, igual que la serie. No sé si alguna vez vio una serie como de los 70, es así, sí, se recuerdo. Llama, de hecho, step by step, que es paso a paso, step by step. Step and by it's a song step. Also. Ajá, y es una canción también. Step by step. Uh-huh. No me recuerdo esa canción. Yo, por usted, teacher, ya me estoy metiendo en eso de los 70. ¿Sí? Ya se me pegó ese ritmo de close your eyes, give me your hands, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Sí, pero a mí. It's a good way to learn English. A mí, si me pregunta la gente por qué me gustó el inglés, porque por lo menos mis padres oían música esa y me encantó. Yo recuerdo que las únicas clases que yo adoré de mi maestro de inglés, que ahí está, y tengo mis reservas con él, fueron cuando decía canción. A veces yo fui feliz en inglés. Yo igual, o sea, de hecho, uno de los topics que yo tengo es eso, justamente escuchar, porque, bueno, lo fácil, obviamente. Porque te ayuda a listen. Hombre, es que si oís música, la canta, o sea, le ayuda a listening y le ayuda a la pronunciación. Ya después usted en automático va pronunciándola. La gente me dice, hoy me decía una maestra, mire, enséñame inglés, porque pues, ya en automático las que me puedo, que no me las puedo todas, algunas las he aprendido, algunas otras estudié las letras, algunas me las tuve que aprender de memoria y algunas que hoy ya la distingo claramente y las he oído y veo la letra y me pongo a veces a cantar y por lo menos para clases que alguna broma o hay alguien que me dijo, es que usted todo lo dice cantando, como por ejemplo me dice, mire teacher, cometí algo, ¿no? ¿Qué dice la canción? Don't worry, be happy. Be happy, ¿no? No, de hecho yo a veces poco, o sea, por el programa. Pero ajá, yo recomendaría, por ejemplo, digamos, con cada tema alguna canción. ¿Qué estamos viendo ahorita? Negativas. Por ejemplo, en la negativa es la que yo dije. Una de, por ejemplo, please don't go. Please don't go. Exactly. ¿Ah? Entonces, esa, por ejemplo, presente simple, ¿cuál recomendaría? Chill is the wind. Y ahí suena bien la S. Chill is the wind through my dreams. She raised the night next to me. She led me to moonlight, only to walk what she's done. I can feel breath on my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Y la guitarra de fondo. I am anything she needs. I mean, y suena ahí bien la S de todos esos verbos que estamos viendo, por ejemplo, para el presente simple. Entonces, I mean, that's a good song. Por eso es que yo mi recomendación. Fíjese que tal vez, yo no sé si. Uh-huh. O sea, tomando su recomendación, teacher, en lo personal, si usted me puede compartir, digamos así, como el nombre de la canción,
que por no, no estamos conversando, ¿verdad? Uh-huh. ¿Con qué fin, teacher? Con el fin de que, como le digo, a mí me gusta practicar mucho con las canciones y tal vez si usted le queda espacio por ahí, le agradecería que me mande solo el nombre de la canción, de esas que hemos conversado, y eso me va a ayudar a mí también como para ir practicando, ¿verdad? Eso es como que es adicional, ¿verdad? Como usted dice. Sí, ya, yeah. Don't worry. Vaya, ahí están dos, ¿verdad? She likes the wind, please don't go. La que, ¿cómo se llama la que canto? Dicen, toda la gente pregunta, ¿y cuál es el nombre de esa canción? Eternal Flame. Eternal Flame. Ajá. Llama Eternal. Close your eyes, give me your hands, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Or am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? Ah, pues esa nos ayudaría. Bueno, a mí lo personal, yo de hecho ya la había buscado por ahí, si usted la escuchó. Y ya como que con eso voy trabajando ya, porque como que me gusta adelantarme, solo que ahí no le he hecho las tareas adelantadas por lo mismo, pues porque hay que ir viéndolo. Paso a paso, como vaya, pero ahí está. Mire, por ejemplo, ahí le puse ahorita de She Like the Wind, Please Don't Go, Eternal in Flame, Carrie, buenísima, Carrie. ¿Y qué? Pero está mal escrita, pero que es Carrie. Sí, es Carrie. When lights go down, I see no reason for you to cry. Oh, how deep is your love, que es la que estaba cantando. How deep is your love, how deep is your love. I really mean to learn, cause we're living in a world of fools, breaking us down, when they all should let us be. We belong to you and me. Na, 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 na. Sí, vamos, ahí sí vamos súper bien, amigo. ¿Ah? Súper bien. Ahí sí, le digo que yo estaba esperando, pues quizás el momento para decirle, hágame el favor, mándeme ahí los nombres de las canciones. Y pues ya con esto yo me quedo ahí como que se me hace más fácil porque yo ando, digamos así, estoy en la oficina, ya la pongo tipo karaoke, ya voy escuchando y voy viendo algo que no se me ha quedado, ya la voy viendo. Exacto. Y voy repasando. Es más, como que es más práctico que el texto, digamos así. Sí, súper. Y hoy hay, antes costaba conseguir las letras, pero hoy ya tienen la letra en inglés, que yo lo que sugiero es también que no las pongan en español, sino que solo en inglés, aunque ahorita no sepan qué dicen. Sí, no, claro, y esa es la idea, pues el listen y después quedarse viendo y averiguar qué significa la palabra para ir entendiendo. Exacto. Bien, chitis, le agradezco ahí, teacher. Nos pasamos. Estamos para ahí. Servirle. Agradezco 6 minutos. ¿Algún comentario sobre el profesor o la clase? No. No, no, top, excelente teacher. You are complete person. Thank you. Bye. Muchas gracias, teacher. Have a nice night. Have a nice night too.